En Malcon Stories hemos hecho un magnífico descubrimiento. El mundo sigue tan activo, emotivo e imparable como siempre. Las dificultades no han hecho más que agudizar nuestro ingenio para demostrar a los demás, y sobre todo a nosotros mismos, que de esta saldremos reforzados. ¡Y vaya si lo haremos! Es el momento de las primeras veces, el aprendizaje personal y las demostraciones de amor. De las risas y la solidaridad. En cualquier balcón del mundo surgen historias increíbles que merecen ser contadas. Tranquilos, nosotros os las mostramos. Abramos la ventana al mundo. Comienza Balcon Stories XL. Como esta situación es nueva para todos, vamos a daros unos consejos para sobrevivir a la cuarentena. Lo primero es cuidar de uno mismo. Vístete con tus mejores galas. Mantén tu mente activa y aprende algo nuevo cada día. Despertadme cuando lo consiga. ¡Sí! I can't hear you. Are we all ready? Aprovecha la oportunidad y conoce a tus vecinos. Juntos podréis hacer cosas tan locas como jugar al bingo. Half a century, 50. Escucho gritos. ¿Han cantado línea? I can't believe that. Congratulations, you have won a bar of soap. ¡Menudo premio! En casa, sal de la habitación y relaciónate con tus seres queridos. Es el momento de disfrutar de vuestro tiempo juntos, pero siempre manteniendo la higiene. Y para acabar, nuestro consejo más importante. Quédate en casa, aunque eso también tenga sus peligros. Can't give you a comparison, but it's massive. ¡Es enorme! This is how we do it in Australia, folks. Estoy temblando. You have to be quick. Like a ninja of spider catching. No todos los héroes llevan capa. Aunque parece que en estos días el tiempo se ha detenido, la vida sigue. Y por eso no hace falta renunciar a unas paradisíacas vacaciones. Con un poco de imaginación, puedes refrescarte en el imaginario mar azul de tu salón. Y es que querer es poder. Como estos novios, que decidieron no retrasar su boda y celebrarla por videochat. In joining hands, Jonty and Beth symbolize how they freely offer their lives to one another. Al enlace no ha faltado ninguno de sus invitados. ¡Vivan los novios! Y aunque no podamos salir a la calle, es importante que sigamos maquillándonos por aquello de no caer en la dejadez. Como hace ella. Con un poco de ilusión y mucho tiempo libre. ¡Voilà! Divino de la muerte. Hello, my friends of war. Lo importante es que cada uno pueda seguir cultivando sus habilidades, como esta acróbata, que aprovecha los días para afinar su puntería. ¡Bum! Objetivo más que cumplido. ¡Yes! ¡Salud! Vous êtes sur Balcon Stories, Excel. Ahora que tenemos más tiempo libre que nunca, es el momento de aprender cosas nuevas y explorar nuestro potencial. Como este chico belga que nos enseña todo lo que puede hacer con una raqueta. ¿Cuántas galletas puedes comerte de una sentada? Seguro que menos de las que aguanta este perro en su cabeza. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con ingenio y objetos cotidianos podemos convertir nuestra casa en nuestro terreno de juego.
delicioso. Puede que no podamos realizar largos viajes, pero con un poco de imaginación y ayuda de la tecnología, bajo del mar. Hasta ahora hemos visto a gente cantar, bailar e incluso casarse en los balcones. ¿Pero pescar? La cena está servida. Fish from the canal. Desde que empezó esta crisis, el papel higiénico se ha convertido en un preciado objeto de deseo para la población mundial, que, por cierto, ha aprendido a darle más de un uso. We got 48 boxes of 48 rolls of toilet paper. En Australia, esta familia se ha equivocado haciendo un pedido de papel higiénico y esto es lo que les ha llegado. We are loaded with toilet paper. In fact, we think that we are royalty now. Check out our throne for our toilet paper queen. He aquí lo que han decidido hacer con el excedente. En Estados Unidos, esta señora le ha encontrado un uso más pret-à-porter, como un animado retrete de Nochevieja con espumillón y matasuegras, o algo más veraniego. Hey, it's time to go to the beach. Are you ready? O algo más sport. Hey, you ready to go to the baseball game? Reino Unido encabeza la vanguardia en la búsqueda de nuevos sonidos. De nuevo, el papel se convierte en el mejor aliado. Eso suena rock and roll. O quizás no. En esta casa de Chipre, un vecino ha terminado por incluirlo en su dieta. ¡Que aproveche! Últimamente, todos tenemos mucho más tiempo libre, incluidos los animales. Esta jirafa ha decidido que es el momento perfecto para hacerse experta en brunch. Vaya, parece que el chocolate a la taza le gusta. Hay quienes prefieren hacerse influencers y hacernos un tour por su casa. Muy bien, un final muy poético. Este oso quiere ser equilibrista. Bien salvado ese traspiés. Tendrá que seguir practicando. A falta de poder ir a un spa profesional, me tendré que conformar con un buen baño casero. Así, así. Vas aprendiendo, ¿Qué me decís de estos ponis? Con tantos juegos no creo que se aburran. Aunque igual alguien le tiene que explicar que a esto no se juega tumbado. El amor no entiende de obstáculos ni en tiempos de cuarentena. Y si no, que se lo pregunten a este joven, que con tal de ver a su amada se las ingenia como sea. Al final, la cita fue todo un éxito. Ahora más que nunca, el mejor lenguaje para comunicarse es el del amor. We love you so much. Y así se lo quiere hacer saber su familia a esta mujer de 84 años. Otros se buscan la manera para que a sus seres queridos no les falte de nada, pese a estar aislados. Y entre estos perros también hay mucho amor. O eso es lo que pretenden sus dueños, que les han preparado una romántica velada. Aunque parece que ella no está muy por la labor. Recapacita y deja que la cena continúe. Y para amor, el
de estos nietos que no quieren perderse por nada el cumpleaños de su abuela. Eso es Balcony Stories XM. Está claro que a veces el día se hace muy largo y hay que encontrar formas de divertirse. Podemos montar una pista de gimnasia en casa. Menudo padre. También puedes hacerte DJ y alegrar la vida de tu vecindario. I'm just gonna start off with some of my favorites. The next one goes out to Lisa and Alan. Si lo tuyo es el karaoke, cantar y estás solo, con un poquito de helio conseguirás varias voces que pueden hacerte los coros. Está claro que el que se aburre es porque quiere. Cuidar la línea estos días es casi tarea imposible. Las tentaciones son muchas, pero si te mantienes activo, tu cuerpo lo agradecerá. ¡Guau! Estoy tan sorprendida como vosotros. Sigamos. No tires la toalla. Con motivación podrás hacer ejercicio en cualquier lugar. ¡Menudo gancho! Y no te olvides de la alimentación. Come sano. Y sobre todo, prohibidos los snacks a deshoras. ¿Alguien está buscando sus galletitas favoritas? ¡Te pillé! La tecnología se ha convertido en nuestra mejor herramienta de ocio durante estos días. Gracias a ella, estas hermanas se imaginan que están en pleno Caribe. Poneos crema, a ver si os vais a quemar. ¿Y quién de vosotros no se ha imaginado estar ahora mismo en la playa con los pies metidos en el mar? Pues despertad y tomad nota. Solo necesitáis vuestro ordenador. ¡Qué bien sienta la brisa del mar casero, ¿verdad? Si lo que quieres es continuar con tus clases de ballet, también puedes hacerlo. Eso sí, sorteando unos cuantos obstáculos. Eso es, del salón directas al ballet de Moscú. Por no hablar de que en estos días todos nos hemos vuelto más cocinitas. ¿Qué quieres aprender a cocinar stick tartar? Solo tienes que seguir alguna clase online. Muy bien, estoy muy orgullosa. ¡Qué pinta tiene! Y después de tanta actividad, qué mejor que descansar en un mar de nubes, sin tener que moverte de tu habitación. ¡Felices sueños! Ahora que no podemos salir, los accidentes caseros se han multiplicado. ¿Estos escalones siempre han estado ahí? También hay tiempo para hacer limpieza, aunque te recomendamos no sacar la basura los días de mucho viento. Y si te gusta el bricolaje y vives en un piso compartido, puedes fabricar un altillo para evitar los problemas de convivencia. Ordena tu ropa y armarios. Y haz alguna obra para ganar espacio. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un pasadizo secreto? ¿Lleva a una zona de juegos? Sin duda, en esta casa hay espacio, pero no para el aburrimiento. ¡Hola, perrito! Esta crisis nos ha dejado sin fiestas ni celebraciones, pero no os quepa la menor duda de que la gente se lo monta muy bien. ¡Arriba!
cumple 90 años, lo menos que merece es una fiesta sorpresa. Y agudizando el ingenio se puede celebrar, y por todo lo alto, aunque sea manteniendo la distancia social. Esta pareja de novios no va a echar a perder el día más especial de su vida. ¡Que no falte de nada! Votos, baile y, sobre todo, mucho amor. Oh, pero si hasta tienen una tarta nupcial. Eso sí, con unos muñequitos muy especiales. Ciao! Questo è Balcony Stories XL. Tener que pasar todo el día en casa incita a muchos a no moverse de la cama para nada. Ni para comer. Anda, que hay que estirar un poco las piernas. Otros, en cambio, se las ingenian como pueden para aprovechar a tope el día. Como este chico, que con unas sillas y un baúl se monta su propio skatepark casero. No falla ni una. Otros, con tal de entretener a su hija de 4 años, son capaces de poner en riesgo su pelo. A eso se le llama tener valor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ahora coge la maquinilla! Oye, pues esta niña promete. Este corte de pelo se merece un 10. Enhorabuena. Es la cita del día. Millones de personas se asoman al balcón para dar las gracias a todos esos profesionales que nos cuidan. Desde la India, vemos que usan algo más que sus manos. Cacerolas para que el ruido de ese gracias llegue mucho más lejos. Y en esta calle de Madrid han conseguido que sus aplausos sean de lo más original que hay. Cada vecino sale a su balcón a aplaudir con una fregona. Mientras en Nueva York, la gente siempre está preparada para inmortalizar los momentos importantes. Como el aplauso de estos policías y el de los bomberos. Muchas gracias. Adiós al pijama en cuarentena. Es lo que han debido pensar estos jóvenes españoles que tienen un disfraz para cada día. Su balcón se ha convertido en una auténtica fiesta en la que no falta ni el humo. Un aplauso para ellos por sorprendernos y alegrarnos cada día. Hay quien prefiere convertirse en Wally para salir a la calle. How are you all doing? I'm out on my daily exercise and the good news is that there are lots of people who are waving today. Good morning! Ahora ya sabemos dónde está Wally, en su vecindario dando ánimos a todos. Y este perro, en vez de disfrazarse, se pone sus mejores galas para festejar su gol. ¡Gol! ¿Quién necesita un disfraz teniendo una pala mágica? ¡A volar se ha dicho! Aunque parece que el mundo se ha detenido, los balcones están más vivos que nunca. Bueno, vecinos,
Hoy tenemos otro cumpleaños. Y si no, que se lo pregunten a este joven, que megáfono en mano organiza un cumpleaños vecinal. ¡Vamos, Emilio! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchas felicidades, Odilio! Hay quienes después de varios días siguen buscando a la desesperada un balcón. A falta de resultados, así están, que se suben por las paredes. Lo que hay que hacer es relajarse e intentar disfrutar, como hacen esta abuela y su nieta a través del cristal. Aunque la niña parece estar más interesada en dibujar que en seguir el juego hasta el final. Ya se sabe, lo importante no es ganar, como por cierto acaba de hacer. You won, Evie. You won. Sino disfrutar jugando. Otros juegan a llenar las calles de mágicas pompas de jabón. Además de jugar, es importante aprender, y estos días nos han enseñado que al descender la circulación de los coches, también ha bajado la contaminación. ¿Será este muñeco el responsable de ello? Ñam, 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 ñam,